¿Qué tal, amigos de este circuito de tenis? Sean bienvenidos ustedes a este partido correspondiente a la segunda categoría aquí en Cancha 1 de la Sede Pasco. Por el Metro Primavera se enfrentan Walter Raidan, más próximo a la pantalla, y Rodríguez Ocón Mariano, que recién malograba el punto y se escuchaba su grito en la pantalla de tenis.com. El saque de Mariano Rodríguez Ocón, que es bueno en un primer intento. La devolución de Ryan Walter nuevamente, que se queda con el punto, y luego se encuentra sin buscar su balón. Este mes de primavera que no ayuda tanto al clima en este domingo de octubre, que está lluvioso, preparándose para lo que será la Copa Cúmelo. El 28 de octubre los esperamos a todos. Viernes 28, 29 y 30. El último fin de semana de octubre que acaba de comenzar. No dudes en acercarte a preguntar o bien a través de nuestras líneas telefónicas. Si no, puedes inscribirte ya en circuitotenis.com. El saque de Rodríguez Ocón. Raidan, que tira su pelota a la red, hace la mueca, y como hubiese sido correctamente, o sea, el saque de Rodríguez Ocón, que se va largo en el primer intento. Veremos qué sucede en el segundo. Y es buena la de Rodríguez Ocón, la vimos justo en pantalla de circuitotenis.com. Ha comenzado también los Estados Unidos, este gran torneo que convoca. Estamos aquí en la cancha número 1 de la Sede Pasco, en este Metro Primavera, la segunda categoría de circuito tenis. Rodríguez Ocón, que acaba de sacar, pero para quien es el punto, es de Walter. Con esa seguridad se queda con el balón, y veremos ahora los saques de Walter Raidan en la pantalla de circuito tenis. Vamos a ver uno solo, justo aparece en pantalla, para ver qué es lo que sucede en otra de las canchas de la Sede Pasco. El saque de Walter Raidan. Ahora veremos el segundo. El primer intento no fue bueno. Para quien es el punto, para el diestro, para el zurdo. Es para el zurdo, finalmente, para Rodríguez Ocón. Ha sido un placer, amigos. Quédense en nuestra pantalla de circuitotenis.com para disfrutar una sección. Esto ha sido todo desde la cancha 1 de la Sede Pasco. Para Circuito Tenis, informó Ignacio Gallardo.